Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar con Python. Vamos a hacer un primer acercamiento hacia la biblioteca Pillow, que es para tratamiento de imágenes, ¿no? Vamos a abrir, cerrar, aplicar filtros, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto nos da tiempo de hacer el día de hoy y vámonos a la computadora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la biblioteca y vamos, se llama PIL, y vamos a importar la biblioteca PIL. Vamos a importar solamente una subbiblioteca que se llama Image o módulo, eso no estoy seguro. Y con eso vamos a hacer a intentar hacer algún tipo de manipulaciones, ¿no? Y bueno, la primera manipulación que nos interesa es poder abrir y guardar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos buscar en mi home una imagen que se llama camaleón. Ahí está, ¿no? No sé si se alcanza a ver bien. No, ahí está, ¿no? Uy, quedó muy grande. Ahora sí. Y ahora vamos a con ese nombre de archivo, en el fondo solo es un nombre de archivo, vamos a abrir una imagen con image.open file. Entonces esa imagen tiene un copy, un close, ¿no? Porque en realidad es como un IO, un abrir o cerrar, ¿no? Entrada, salida, cargar, cambiar las paletas, rotar, salvar, y tiene un método show. Un poco para que veamos que, perdón, ajá, y es que me va a abrir alguna otra cosa. Ok, aquí está, esa es la imagen de que abre PIL. Este es el mi imagen del camaleón. Entonces vamos a cerrarla. Ese es el método show, ¿no? Lo abre con un visor externo. Ahí no estoy seguro de si podemos abrir y verlo directamente en el Jupyter, pero bueno, eso si no lo vemos en algún otro momento. Ahora, siempre podemos guardar esto con otro nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos guardar en la misma, en el mismo directorio donde estamos trabajando, que en este caso se llama cursos tutoriales.
Entonces con img.save lo podemos guardar en donde estamos trabajando, ¿no? Que se llame igual camaleón .jpg, ¿no? Y no estoy seguro de si le podemos cambiar este. ¿No? Podemos llamarle a otra instancia con este nombre de archivo, ¿no? Pero bueno. Okay. Por ejemplo, con las imágenes podemos hacer un, o sea, lo que no, en todo caso, este, una matriz, este, que puede estar en distintos formatos y podemos hacer, por ejemplo, un de alguna forma un merge de imágenes como lo que hacíamos en este pandas con fuentes de datos, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a empezar abriendo otra imagen. Vamos a llamarle imagen 2. Y esta, perdón, va a ser un segundo archivo. Está más o menos en el mismo lugar. Y se llama hola. Y vamos a abrirlo. Bien, podemos abrir imagen 2.show, más o menos para que veamos qué es lo que vamos a hacer. Y lo que quiero hacer es intentar dos cosas: una, mezclar las imágenes, ¿no? Y la otra es este, pegar una imagen en la otra, ¿no? Para eso nos vamos a tener que pelear un poco con las dimensiones de las imágenes y demás, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, una cosa que podemos hacer es separar los canales de la imagen, ¿no? La mayoría de los JPGs tienen canales para el rojo, el verde y el azul, ¿no? Entonces podemos pedirle que R, G y B sean los canales de nuestra imagen, digamos de la 1. Punto split. Ok. Perdón. img.split. ¿No? Entonces, por ejemplo, podemos pedir que nos muestre solo el canal rojo. Y si se acuerdan de los colores de la imagen, pues nos convencemos de que esto es así grisecito. Este, pero el canal azul va a estar un poco más relleno, ¿no? Este, ok. Ahora, podemos crear una imagen 3 que sea un merge. Usando el esquema RGB. Pero vamos a voltear los canales. No lo vamos a poner en ese orden, sino que lo vamos a poner primero el azul, luego el gris, el verde y luego el rojo. Y a ver qué pasa. Entonces, esta imagen 3 podemos pedirle un show. Esta es la imagen 3.
Y la imagen 2. Ah, perdón, no, la imagen 1, que es solamente IMG, es así, ¿no? Entonces esta es una. Ligeramente diferentes, ¿no? Están intercambiados un par de colorcillos por ahí. Aquí están, ¿no? Entonces, esta es la 3 y esta es la 1. ¿Sí? O sea, igual y no es tan maravilloso, no se nota demasiado, pero bueno. A ver, vamos a intentarlo con la 2. Entonces este igual va a ser rojo, perdón, sí, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, igual a esto, y vamos a hacer una imagen 4, que sea el merge. Esquema RGB de esto, pero con BR en vez de RGB, y de una vez que nos muestre la imagen 2 y la imagen 4. A ver si no hacemos que se atasque un poco la máquina. Ya nos mostrará las imágenes. Ay, me lo regresó. La 2 y esta es la 4, ¿no? Con los colores un poco cambiados. Cerró las imágenes. Esta es una, mientras se ve, y esta es la otra. Ahí está, ¿no? La diferencia de del orden de los colores. Igual podríamos tomar primero el verde, luego el rojo y luego el azul. Se ve ligeramente diferente, no más hacia el morado, hacia el verde. Ok. Vale. Ahora, por ejemplo, de la imagen 1, yo quisiera saber el tamaño. Perdón, así. No, la imagen 1 tiene en píxeles 516 por 776, ¿no? Y la imagen 2 es un poco más grande. Entonces, vamos a hacer la imagen 1 un poco más pequeña. Entonces, llamemos la imagen 5 a imagen.resize. Y que quede en, no sé, 300 por 200, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos la imagen 2?
paste la imagen 5. Vamos a dejarla así. Y vamos a ponerle que la ponga en la posición 0,0. Y que nos la muestre. No, porque esta no es una nueva imagen, dice. Ajá. Ok, entonces hagamos una nueva imagen y le pegamos las dos imágenes, ¿no? A ver, imagen 2.show, si muestra lo que... Sí, ahí está, ¿no? Entonces sobre la imagen 2 nos pega la imagen 1 y podríamos pegar por acá la otra imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponerle paste. A ver, déjenme dejar así como estaba. Esto. ¿Sí? Y vamos a ponerle imagen 2.show por acá. Para que quede más o menos bien. Ajá. Y vamos a pegarle otra imagen. Imagen 2, vamos a pegarle... Digamos, vamos a hacer más chiquita la imagen. Digamos la 3. No, perdón, esto va a ser 6. Imagen 3. Igual. Y vamos a pegarle la imagen... 6 en el otro extremo, es decir, en el 250. Bueno, no es el otro extremo, pero es en otro pedazo, ¿no? Entonces ahí está este, y por acá tenemos la otra. ¿No? Y esta la podemos salvar en alguna otra imagen. Pegote, vamos a ponerle pegote. Camaleones. .jpg. ¿No? Pues ya tenemos más o menos cosas básicas. Entonces, me gustaría en una siguiente sesión empezar a remover fondos, empezar a mezclar canales, hacer cosas un poquito más interesantes, ¿no? Pero bueno, por el momento hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.